Mamá, tengo miedo de saltar en paracaídas. Sí, bueno, nuestra sí. habitual sección dedicada al paracaidismo, con todas sus sus adicionales, con todos sus... Que las caídas, sus claro, sus ciencias vecinas. O sea, consejos para saltar en paracaídas. Si tú, oh joven que escuchas este programa, deseas saltar en paracaídas, no desoigas nuestros consejos. Primer consejo. Sí. Para saltar en paracaídas, por tu seguridad, debes pesar menos de 100 kilos y tener al menos 18 años de edad. Eso es por tu seguridad en general. Las dos cosas. Las dos cosas. Y claro, hay que tener por lo menos 18 años sí. y hay que pesar menos de 100 kilos. Por ejemplo, si tú tienes 4 años y pesas 140 kilos, sería preferible que encima no te arrojes en paracaídas. Ahora, más de 18, ¿y hasta cuánto? Porque tampoco una señora de... Hasta 90 años, no, señor. No, y que tengo 91 yo. No, no se puede. Lamentablemente, señora... ¿Pero por qué? Le vamos a impedir ni siquiera subir al avión. Porque una vez que subió al avión, siempre encuentran la manera de tirarse. Pero fue mi sueño de toda la vida. Tengo 91. ¿Qué me importa? Si hubiera todos los sueños de toda mi vida que por mi propia seguridad no cumplo. Yo quisiera, por ejemplo, pesar menos de 100 kilos y tener más de 18 años. Sin embargo, aquí me ve. Pues sí, lo veo. Pero yo tengo 99, estoy regia, peso 14 kilos. No olvides llevar ropa cómoda. ¿Esta? No, cómoda, no fea. Pero no hay un traje, discúlpeme, ¿no? No es cualquier ropa, ¿eh? ¿Con un traje se va a tirar usted? No, hay un traje de paracaidista. Sí, tiene que haber un traje. El paracaidista, o sea, cuando oficial. Usted se disfraza de paracaidista, ¿qué se pone? Además de un paracaídas en la espalda, que es lo que realmente lo importante. Lo revela como paracaídas. No, igual no se puede tirar desnudo y con el paracaídas puesto. No, porque ¿de dónde se lo agarra? No, sí, se puede agarrar, No olvides llevar ropa cómoda y usar... No, evitar el uso... Es mucho eso, o sea, es mucho frío, quiero decir. Sí, es mucho frío. Gracias. No, digo, es mayor el problema, digo, frente al tema paracaidismo. Sí. ¿No vio que en el avión, cuando usted va a 10.000 metros de altura, sí. le baten la temperatura que hace afuera? Sí, son 40. 60 grados bajo cero, y te dice, menos mal. Sí. Menos mal que cierra la ventanilla, si no, imagínese. No, pero digo, es mayor el problema a resolver, digo, de la temperatura que el de la ley de gravedad frente al paracaidista novato. Claro, primero tiene que resolver el tema del frío. Sí, va a tener, sí, antes que nada frío tiene. Sí. Salvo que se tire, bueno, no se va a tirar tampoco 10.000 metros. No, 10.000 no, pero... Se tira de 2.000. Bueno. Son 14 grados menos que en su casa. Sí, ya voy. Sí. Dice... Realiza tu salto, sí. Disculpa que te tutee, en un día libre, en el que no te preocupen las actividades pendientes. Claro, que no trabajes, claro. Por si te mueres. Pero sí, no. Pero sí hay gente que labura de paracaidista. Procura mantener un estado de ánimo relajado y duerme bien la noche anterior en el salto, porque mirá si te dormís en el paracaídas. ¿Cómo es? ¿El paracaídas que te dan? ¿Vos tenés que tirar el piolín o se tira solo? No, usted lo tiene que tirar. ¿Y si me desmayo del susto? Creo que tiene un seguro que... ¿A seguro lo llevaron preso? Ah, bueno. Que si la manito no le tira de la piola... Sí, creo viene que un amigo. La tiene atada. Se le activa otro más chiquito. ¿Vio que hay un... a veces se abre un paracaídas y después otro? Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Nosotros ponemos el paracaídas de seguridad. ¿Sí? Si usted no se le abre un paracaídas, se le abre el otro. ¿Y si no se abre el otro tampoco? El otro, hay un tercero. ¿Cuántos hay? Tres. Dos, en realidad. El primero nunca anda. No, entonces... ¿Para qué voy a cargar el que no anda? Dice, recuerda cerciorarte... Sí. De que tu instructor se encuentra capacitado. Sí. Ah, sí. Antes de saltar eso, no después. No, eso una vez, después que te hiciste pomada, ¿de qué te sirve? No, vio que si usted se... El primer salto a veces es con el instructor. Sí. Que usted lo carga en la espalda, se le monta. ¿El instructor? El instructor. Ah.
Cerciórate de que está capacitado. Sí. Yo no dejo que nadie se me monte en la espalda. Bueno, sí. Sin antes averiguar si está capacitado. Ah, bueno, pero... No, pero está matriculado. Incluso a último momento, le pregunto así dando vuelta la cabeza, ¿usted está matriculado? No, dice, pero ya va a ver. Sí. Y usan los dos el mismo paracaídas, vio que se engancha uno. Sí, para ahorrar. Nosotros estamos así. No, estamos tratando de reducir los costos. Entonces, es un paracaídas cada tres. No, pero no puede ser así. ¿Sabes que yo que me inscribí acá en el curso, me gusta esos que van formando figuras que están un largo rato sin abrir el paracaídas? Acá de esos no hay, ¿no? ¿Cómo que no? Están cayendo. Y mientras caen, hacen una flor. No, eso ya nada más que en las propagandas del Fernet. No, señor, está no, eso. No, eso no, en la vida real no hay. Hacen la flor de loto. Ah, qué flor de loto. Evita desayunar alimentos difíciles de digerir. Sí. Por ejemplo, un buje de goma. No. No, señor, una torta frita, una cosa así. Lo dicho. Procura consumir alimentos nutritivos y ligeros. Banana. Claro. Y no ingieras bebidas alcohólicas al menos 24 horas después de tu salto. No, antes. Antes. Ah, mejor antes, claro. Lleva un calzado cómodo. Dice, y de suela antiderrapante. Sí. Y se va a patinar en el aire. No, pero... ¿Qué sentido tiene en el aire un buen zapato? No, pero... Póngase el más ordinario que hay. Póngase el bueno, póngaselo para caminar hasta Luján. No, señor. Pero ahí va a dar dos pasos nada más. El salto tiene un antes y un después. El antes es donde usted puede resbalar. Y se queda colgando de la puerta del avión. Ah, sí, sí. Y le queda una pata arriba. ¿Quién es? El que se tiró antes. Sí, no, pero espere. Me quedé colgado. Sí. Le dije que trajera con antideslizante. Porque por tipos como usted. Sí. Se andan resbalando antes de saltar. Y nosotros estamos. Es en fila india que uno se va tirando. ¿Me abre? No, espere un poco. Ya el turno lo perdió. Ajá. ¿Entiende? Porque esto es por turno. Turno 1, 2, 3, así. Si usted se resbaló y quedó colgando, ahora tiene que esperar que aterricemos. Claro. Se va a raspar un poco, ¿no? Sí, sí. Menos mal que tengo calzado antiderrapante. ¿Sí? Recuerda informarte con tu instructor sobre la manera adecuada en la que debes mantener la postura. Ah, sí. ¿En qué postura me tengo que tirar? ¿O da lo mismo, más o menos? No, no da lo mismo para nada. Dice, la posición vertical aumenta la velocidad de la caída libre. Claro. Ah, caes más rápido. Si usted se abre de piernas. Ah, sí. Y de brazos. Ajá. Forma una estrella. A ver, hagamos una estrella. A ver, ¿qué te parece así? No, pero... Ah, no, claro. De cinco puntas. Sí. Bueno. Señor, por favor. Estamos en algo serio. Y entonces así va demorando la caída. Claro, me imagino. ¿Me comprende? Debes abstenerte de saltar en caso de padecer alguna enfermedad cardíaca. Sí. O si recientemente te realizaron alguna cirugía. Ayer. Pero bueno, y justo viene hoy. Ayer, tengo todos los puntos que... Mirame y no me toques. Se va a abrir como un corderito asador. Claro, empezar a desparramar. Sí, las tripas, los chinchulines le quedan colgando del avión. Será necesario realizarte un chequeo médico en el aire. No, en el aire no, antes. Bueno. Atención, el primer salto, ¿eh? El salto... Gracias. Tanto para nuestro primer salto como para los siguientes, siempre podemos solicitar una grabación de video en DVD... O que te hagan fotografías como testimonio de que te saltaste, porque por ahí nadie te cree. No, ahora tiene que ser de arriba que te la saque, porque de abajo, ¿qué sabe si es usted o quién? Claro, es algo que está cayendo. Claro, ese soy yo, dice. No, pero nosotros le hacemos todo el servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo sé. Bien, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Y vas a hacer tu primer salto? Sí. Bueno, te felicito. Gracias, gracias. No, de nada. Y yo te voy a filmar. Ah, sí. Te voy a hacer una de abajo y una de arriba. ¿A qué se refiere?
a la película, a la imagen que vamos a tomar. ¿Y cómo haces? Son dos. Somos dos. Somos tres. ¿Vos estás arriba o abajo? Yo soy el director. Ah, estoy, te quedas en tu casa. Sí, estoy en otro lugar mirado por los monitores. Pero ahora agregamos una tercera cámara que se tira con vos. Ah. Y es un tipo que te va haciendo los planos. ¿Pero dónde? ¿Qué tiene? ¿Otro paracaídas, me imagino? Sí, tiene otro paracaídas. Ah. El mismo peso que vos, que todo. Claro, para que vayan más o menos al mismo lugar. A la misma velocidad. Bueno, y te vamos a incorporar una cámara. Y te la vamos a poner acá. Sí, ¿acá? No, acá, en la frente, con el casco. Sí. Entonces, ¿por qué? Es una subjetiva. Ah, pero hoy no se sabe que soy yo. Bueno, pero se escucha tu voz que dice, me estoy tirando. Mirá cómo se ve todo desde acá. En general, el equipo de paracaidismo, sí. ¿Lo tengo que traer yo de mi casa o me lo proporcionan ustedes, la empresa? Así que... ¿Vos tenés un paracaídas? No, por eso digo. No, no. Tengo un poncho. No, no. El salto te incluye... Bueno, te incluye una tirada. Ajá. Y, sí. ¿Es antes o después del salto? No, no. Y todo lo necesario para tal fin. Claro, me imagino, claro. O sea, el avión. Sí, claro, imagínese, ¿no? Sí, por eso. Bueno. No, de todas maneras tengo entendido, y esto se lo pregunto a usted que es el especialista en paracaidismo. Ah, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tengo entendido que los primeros saltos no son en un avión, son de lugares altos. Bueno, sí, nosotros en las primeras clases los hacemos tirar de arriba al techo. ¿Hay tiempo de abrir el paracaídas? No, sin paracaídas. De arriba al techo, sin paracaídas. ¿Pero no es riesgoso, no se rompe la piel? Muy riesgoso. Sí. Ah, bueno, sí. Mucho más que un salto en paracaídas. Sí, por eso, sí, señor. Sí. Pero bueno, tiramos de arriba al techo, al grito de Aura. Sí. Abajo ponemos unos colchones... basura, algo para... No, basura no, señor, le dice algo didáctico, porque a mí me dijeron que me tire de piernas abiertas, así como una estrella. Bueno, cinco puntas. Claro, sí. ¿Las estrellas abren las piernas? No, digo, las de como cinco una estrella puntas. De cine, dice usted. No, una estrella de cinco puntas, señor. Ah, sí. Pero si me tiro de arriba acá al techo. Vinieron muchas. Sí, pero eso en el salto con el avión. Aquí desde arriba el techo, mejor que la cierre las piernas. Bueno, me lo hubieran dicho antes, porque imagínense. Sí. Aquí está el doctor Ávila Pena, sí. Que es el director de la escuela. Mire cómo quedé. Sí. Estoy para montar un caballo y... Sí, realmente. Correr los 100 metros ya. Bien, no me acuerdo, ¿qué me preguntó usted? No, creo que no le había preguntado nada. Ah, entonces no le voy a contestar nada, si me permite. Bueno, adelante. Ha sido bueno, finalmente, última cosa... ¿Qué te parecieron estos consejos para tu primera vez en paracaídas? ¿Y a quién se lo pregunta? A mí. Si no estás seguro de hacerlo, ¿a qué se refiere? Al salto a en eso paracaídas. Dice usted. Dice, te aconsejo que no realices la actividad. Ah, si no estás seguro, no se tire. Y no se suba al avión si no se va a tirar, porque después te tiran igual, ya se lo dije yo. No, una vez que está arriba... Una vez que está arriba, el tipo tira a todos los que están ahí. No los tira. Y hay un tipo que es el tirador. Pero no puede ser. Te agarra y te tira, chave, y se va, listo. Escúcheme, ¿ustedes calculan a dónde uno va a caer? Porque mire que hay ríos, montañas, edificios... Sí, más o menos. Nosotros a veces tenemos un rango, una amplitud entre el primero y el último paracaidista de cerca de 300 kilómetros. Pero ¿cómo los van recogiendo? ¿Por qué? Y bueno, ese es el problema, ¿no? Sí. Por eso hay que tratar de tirarlos todos juntos. Tírense, porque si uno se va a tirar y después empieza a hablar, no, bueno, a ver, pero es que me tiro, pues ya me tiro. Que se y hace todo un melindre. Cuando se tire ya pasaron 200 kilómetros. Y sí, porque más en los aviones que van muy rápido. Pero no pueden ir tan rápido los de... Bueno, van rápido, señor. Tienen una sola velocidad. ¿Y cómo aceleran? Al principio aceleran. Después cuando llegan a cierta altura ya 900 kilómetros por hora y ahí te tirás. ¿A 900 tiran? ¡Ay! Pero... señor, es mucha velocidad porque el avión es... ¡Jerónimo! A mí me parece riesgoso eso. Porque... Sí, es muy riesgoso. Sí, y además no saben dónde metió. Se te sale todo, se te salen los zapatos, los mocasines. El poncho. Sí.
Porque a mí me tiran de uno de cae en Venado Tuerto, el otro lo tira sí, por sí, Reconquista. Tardamos más en juntarlos uno por uno. Sí, sí, no. ¿No es riesgoso que se pueda caer arriba de otra persona? O sí, no? Sí, sí. En, por ejemplo, lugares donde en Bélgica hay mucho paracaidismo. Ah, mire usted. Es la novena causa de muerte en que se te caiga encima un paracaidista. Estás ahí tranquilamente, parado, esperando el colectivo y de ¡rum! Una zapatilla antiderrapante en la cabeza. Pero ¿cómo no, no está legislado eso? Está legislado que tienen que avisar. ¡Guarda, guarda! No, guarda. No, no, no. Pero si están todo el día lloviendo paracaidistas. Y salió arriba. No se puede vivir en Bélgica. ¡Morocho, morocho! ¡Abriste! Es muy peligroso. Bueno, ahora, doctor, ¿qué ocurre en el cerebro cuando uno está en el aire? ¿No siente arrepentimiento? ¿Para qué me habré tirado? ¿Y no corre el riesgo de que el temor, qué tal, lo desmaye? No, ¿qué me hace así con la cara? No. Pienso que yo me desmayo. Ay, no, bueno, no. No lo sabe. A mí me da tanto miedo que me desmayo, me agarro un patatús ahí. No, usted sabe que el cuerpo y el cerebro... Ah, sí, sí. ¿Sí qué? Si no le dije nada. No importa, yo siempre estoy de acuerdo. Y es un laboratorio de química. Ah, entonces vaya que era eso, no. Entonces usted segrega adrenalina, el otro... Espirina. Todas esas cosas que uno tiene... Esas porquerías que uno tiene en la cabeza. Las glándulas de no sé qué. Las glándulas salivales, Le segrega todo. Se babea todo. Y bueno, y le sale. No vale escupir, ¿no? No. El cerebro dice, tiene dos compartimentos. Uno que dice, tengo miedo, y otro, siento placer. Ah, siento, sí. Siento placer. A veces son las dos cosas. O miedo, placer, miedo. Tengo placer. Miedo, pero... Y le segrega... Pero me gusta. O me gusta, pero tengo miedo. Y le segrega todo eso. Y uno se muere. No se muere. Ah, menos mal. Bueno, quizás sí, pero no por... qué no lástima. No, por estas razones, no lo qué sé. Qué suerte. No, tampoco es que suerte. Bueno, claro, me muero, no me muero, señor. Puede darse la circunstancia. No me tenga así. Cayéndose, no lo sé, señor. Lo que le digo es que tenés que pasar por la experiencia. Te puedo tutear, ¿no? No. Bueno, tenés que pasar por la experiencia. Ah. Y... La gente que se tiró, sí, quiere volver a tirarse. Todo el tiempo quiere volver a tirarse. Y los que no se tiraron nunca, siguen queriendo no tirarse nunca. Porque después sueña, uno sueña. Uno se sueña, sí. Uno sueña que se tira. El que sueña que si se muere, se muere. Y el que se tira, también. Claro, el que sueña que se tira, se tira. Sí. Y es así. Oye, usted tiene una experiencia... Sí, alguna vez usted soñó que algo que se le cumplió, digamos. Bueno, sí, vio que hay sueños premonitorios. Ah, buenas tardes. Es así. ¿Usted sabe leer los sueños? No. Yo apenas si vengo acá para tirarme en paracaídas... Bueno, pero... Me parece que no me voy a tirar. Como mucha gente llega acá y nos dice, lo que siempre soñé... tirarme paracaídas, esto es lo que soñé. Y no se lo soñó. Después se tira y dicen, no era como lo soñé. No era como yo me esperaba. No era como soñé. Era distinto. ¿Y que era mejor o peor? No es mejor o peor, es distinto. ¿No? Ah, claro, claro. No son todas mejores. Antes de saber lo que soñaba. Y bueno, hay que ver. Hay gente que se sueña que se cae de la bicicleta y cree que se tiran paracaídas. Sí, porque o gente que se cae de la cama, por ejemplo. Claro. Y cree que se ha tirado en paracaídas. Así es la naturaleza humana. Bueno, no sé si es la naturaleza. Lo que sea. No, lo que sea, no. Es verdad que a veces uno sueña y le pasan. Bueno, muy bien. Me voy a tirar. ¿Cuándo tengo que venir? Bueno, venga un día que no haya tomado alcohol 24 horas antes, que no tenga preocupaciones en el trabajo. No puede venir nunca. Con ropa cómoda. Nunca pasó eso en mi vida. Un calzado antideslizante. Cuando se dan todas esas condiciones. ¿Para qué me voy a tirar? No, le tira. ¿Usted prefiere que lo empujemos o usted se tira? Sí, a mí reempújeme.
A mí me gusta que me reempujen, porque si cuando tengo que tomar una decisión, sí, ay, estoy que me tiro, no me tiro, así que mejor yo le firmo una autorización para que me reempuje. Bueno, esa es una opción, y la otra es ir tras algo para tirar. ¿Se vio como una zanahoria que uno le ponen hacia adelante? Nunca vi. Entonces, mire que he visto películas de paracaidismo y nunca vi que tiraran primero una zanahoria y luego 20 paracaidistas. Salvo que tiren burros. Es una metáfora, señor. Ah. Es una metáfora. ¿Qué le ponemos adelante? Adelante está el objeto de deseo. ¿Usted qué desea? ¿Qué desea? Ah, ¿qué objeto de deseo? Sí. Mi novia. Bueno. ¿La tiramos? ¿No podían tirarla? La tiramos a su novia. Claro. Y usted se va a tirar tras ella. No estoy tan seguro. No. Tiene que estar seguro, porque si no, no sirve. No sirve esto. Bueno, ¿usted sabe que hay parejas ahora? Ah, sí. Que deciden casarse en el aire. Oh, la mayoría. Entonces hacemos todo el servicio. Viene el juez. Sí. O sea, primero lo tiran al juez. Claro, el juez se tiene que mantenerse medio. El juez se fuma bajo el agua. Sí. Se le vuelan los papeles, lo tiene todo atado, los papeles. Claro. Al cura lo tiran también, se mantiene en el aire por la sotana. Sí. El cura inclusive se eleva un poco. Sí, sí. Se tira y se eleva enseguida, después más o menos va cayendo. Y se hace toda la ceremonia, los testigos, todo, ¿no? No, también. Y los familiares, padrinos. ¿Cuántos son de familia ustedes? Son 80. Bueno. Vamos en varios aviones. Claro. Y los vamos tirando, todos los invitados, todo. Es una boda inolvidable. Sí, claro, están todos rezando ahí en el aire. Sí. Y cantando, y el otro, los amigos que van y le recitan los... ¿Cómo se llaman los votos? Yo voté, señor. Dice, le recuerdan que así como en la acuérdate salud, que estamos llegando al suelo. Sí, sí. Qué difícil poner el anillo, ¿no? Poner la alianza. Ay, disculpa que me tiembla la mano, amor. Más si te lo pongo acá. Sí, para todo tenés esa puntería. Sí, pero por favor, así uno no sé. Ya empezó mal. Bueno, extraordinario informe. Sí, creo y que vamos a regalar entre los presentes. Sí. Una tirada gratis. Una tirada gratis. Bueno, no se abalance. No, espere que hay para todo. Pausa. Por favor.